soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. El que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy payento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un largo estado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal. Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá, ahí te mando para la recarga. ¡Vamos, brother! Aquí es puro amor y paz, dice el que esté en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que viernes a viernes están con nosotros acá en Enfoques con Luis Galeano, la mesa virtual que semana a semana ponemos delante de ustedes para hablar de las noticias que han ocupado titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 18 de octubre del año 2024 y hoy les agradezco muchísimo su sintonía, su participación, sus intercambios, sus me gusta, compartirnos y ser parte de todas las dinámicas que promovemos acá en Café con Voz y en Enfoques para que usted esté bien informado y para que lleguemos a más y más gente en la medida de lo posible. Hoy tengo un panel siempre de primera categoría, el doctor Guillermo Bell, mi compañero de Semana a Semana, ex asesor de la Secretaría General de la OEA, mi socio en este negocio de comentar noticias. Y cuando digo en el negocio de comentar noticias es porque se puede creer que cuando se habla de sociedad, pues vamos jáfana a jáfana en lo que nos ganamos por cada programa. Pero aquí está el doctor, como viernes a viernes, con nosotros, para de manera honorífica, ¿verdad? Como le dicen, doctor, pro bono, nos acompañe en este programa de hoy. Bienvenido, doctor Bell. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí siempre los viernes en Enfoques contigo y con tu gran y creciente audiencia. Qué bueno que podemos tenerlo siempre con nosotros, es un placer. Y también nos acompaña mi colega periodista Álvaro Navarro, prestigioso periodista nicaragüense, aguerrido periodista nicaragüense, director de Artículo 66. Álvaro, bienvenido. Gracias, Luis, un honor siempre poder participar con vos en tu programa y por supuesto con el doctor Bell. Gracias, Álvaro, por estos minutos que nos estás dispensando este viernes. Ahí estamos, somos tres hoy viernes. Y creo que lo vamos a hacer así porque es como más fluido, ¿no? Damos espacio para para que se extienda un poco más cada invitado y también hacer un poco más corto el programa, porque realmente es viernes y ustedes tienen cosas que hacer en la tarde del viernes, tarde-noche del viernes. Entonces hay que dar espacio para todo y vamos a tratar de hacerlo así. De vez en cuando haremos uno de cuatro, como lo hacíamos siempre. Doctor Bell, Álvaro, arranquemos este comentario de noticias con lo que creo que fue una situación que acaparó la atención tanto de los nicaragüenses en Nicaragua como nosotros que estamos fuera. Y es lo que ocurrió en el acto del 45 aniversario del Ministerio del Interior de la dictadura y de la Guardia sandinista. Allí amonestación pública, un rechazo en público, una humillación pública de Rosario Murillo a Horacio Rocha, generó enormes expectativas, sobre todo porque Rocha se dice que es el hombre fuerte hoy día, más que Paco Díaz, el director de la Guardia, y se dice que las cosas no están bien entre ellos. Hay algunas versiones que están respaldando el actuar de Murillo, sobre todo la que publicó 100% noticias, de que el audio que se filtró de Humberto Ortega antes de morir, en el que dijo que esto se lo debía, si pasaba esto de que se muriera, era responsabilidad de su hermano y de su cuñada, pues esto parece ser, según 100% noticias, algo que molestó. También en ese acto en los dos actos, en el del desfile y en el del 45 aniversario, hubo situaciones como las de Amelia Coronel, que juró lealtad a la dictadura y demostró que ahí hay un apartheid. Los que son sandinistas en Nicaragua tienen todos los privilegios, los que no son sandinistas, cuidado porque los vamos a perseguir, entre otras cosas. Y en medio de este aniversario apareció Darío Richarte en Argentina, indicando que aquella declaración que dio Paco Díaz, indicando que Ortega fue el que dio la orden para el Vamos con Todo en el 2018, lo tomaban como una confesión y que lo incorporaban a la acusación, pero que eso no le servía a Díaz de ninguna manera para eximirse de la responsabilidad. Álvaro, ¿cómo viste esta situación? Porque realmente fue uno de los temas que más generó debate, comentarios e intercambios en las redes sociales, sobre todo, que es más o menos una manera de medir el pulso por dónde están las cosas. Sí, voy a empezar por la de toma que ha hecho Darío Richarte de esa declaración de Díaz. Me parece a mí que es esperable de que todas al final los sirvientes de Daniel Ortega, en ese ánimo de lisonjearlo, aparecen rindiéndole pleitesía y presentando y queriendo mostrarlo como que si tal él es, él fuera el héroe, el sabio, el que toma las decisiones, y en ese afán de la lisonja terminan metiendo las patas, pues, y es lo que ocurre, porque claro, terminan confesando frente al mundo, pero también frente a la justicia internacional, de que el que está efectivamente, como todo el mundo lo sabe, es Daniel Ortega al frente. Ahí en esa lisonja creo que a Díaz se le va de las manos también decir que es la Rosario Murillo la otra, y cuidado, y eso también le causa problemas a Díaz, porque a ella también hay que lisonjearla y eso se le olvidó. Y al hacer la confesión, que como bien dice Richarte, pues a él no se le, eso no lo exime, porque claro, no hay, frente a la violación de la ley, frente a la comisión de delitos, no hay orden que deba acatarse, que al final pueda un alto jefe policial decir de que él entonces no es responsable. Y por supuesto que toda la cadena de mando en la policía y también los jefes paramilitares que no están mencionados en esas acusaciones, pero que todo el mundo sabe también cómo operaron, articulados por aquella arenga que hizo Edén Pastora. Y ahora sobre lo que ocurre también en la policía y esos regaños públicos que hace la Rosario Murillo, parece como que fuera una abuelita regañando al nieto malportado. Por supuesto que al final eso es parte del control que hace esa señora sobre la institución policial, sobre los altos mandos, que lo humilla, les retuerce el oreja en público, les jala la patilla en público, como hacía una anciana, una abuela con sus nietos. Ahora, lo cierto es que todo eso sigue acumulando más resentimiento, más odio, porque pues todo el mundo conoce, y por los actos que ha cometido últimamente, que efectivamente gente como Horacio Rocha es al fin de cuentas un tipo envalentonado, pues que comete crímenes y cree que eso a él también lo ubica a la par del poder, no entendiendo que sobre todo Rosario Murillo se siente ser superior frente a los policías, pues, y que ellos simplemente son peones de crímenes que ella les manda a cometer, y también pues debería de tener su barba en remojo, porque además no sería el primero, pues con alto poder, como cayó Marenco, Adolfo Marenco, o como cayó el escolta de Daniel Ortega, o como cayó la Albaluz Ramos, o como pretendía erigirse además con aquella aura de sabelotodo del hijo de Carlos Fonseca, que también está preso. Y para Rosario Murillo ninguno de esos tiene grados, ninguno de esos tiene ninguna autoridad, porque al fin de cuentas terminan siendo empleados de ella, y ella así lo siente, y además se lo hace saber, y en público si es necesario. Gracias, Álvaro. Doctor Bell, usted que siempre está siguiendo a Nicaragua desde fuera, no del 2018, sino desde antes, ¿cómo ve esta situación en la cual Murillo demuestra también su poder en público para que la gente sepa que ella, a ella nadie la detiene y que ella es la que está con la sartén por el mango? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la caracterización que ha hecho de ella don Álvaro Navarro. Es verdad que parece una abuela regañando a los muchachos mal portados, ¿no? Porque en primer lugar anda repartiendo besos a los policías como si fueran, yo qué sé, muchachitos de escuela, y de repente al que quiere castigar, pues a ese le niega el beso, ¿no? Y de repente le niega hasta el saludo. Por una parte, demostración del poder que ella tiene, que ella no tiene que respetar y no respeta, evidentemente. Estas jerarquías que para ella deben ser muy artificiales, porque ella sabe perfectamente que están ahí por la voluntad, por el momento de Daniel Ortega, pero cada día más por la voluntad de ella. Que el día que ella decida que ese comisionado general o lo que sea, el rango que tenga, el ministro, la magistrada del Supremo, quien sea, el cargo no importa, el rango no importa. Para ella, como dice bien Álvaro, todos son peones. Y por lo tanto, hoy tienen ese rango y mañana están en la calle y están desaparecidos como personas. Así vemos personajes que aparecen y desaparecen de la vista del público sin ninguna explicación. Desaparecen por meses. Caso reciente de Avellán, y buen día pues aparece de nuevo y nadie ni se molesta en explicar dónde estaba ni por qué no aparecía. Es parte de todo ese rejuego y desde luego parte de la clarísima lucha por el poder entre la Murillo, que ahora quiere ser ella quien controle absolutamente todos los resortes del poder, y quien tiene derecho a hacerlo, derecho de acuerdo con las reglas de ellos, ¿no? Partiendo de la base que tan ilegítimo es Daniel Ortega como lo es ella, pero dentro de la regla del juego de ellos, el que tiene derecho a mandar es él, no es ella. Y sin embargo vemos constantes demostraciones de que ella va incrementando su poder día a día. Yo creo que hay un poco de todo, un poco de regaño al niño mal portado, un poco de demostración de poder para que la gente vea que ella le puede rechazar el saludo a un alto jefe de la policía, que ella puede darle la espalda a un ministro y que no le sorprenda a nadie si desaparecen de la escena pública el uno y el otro en breve, ¿no? De manera que es un poco un juego de poder un tanto peligroso, porque pienso yo que debe haber más de uno que está poniéndose a buen recaudo porque sabe que el poder temporal que ejerce lo ejerce exclusivamente según la voluntad de uno o el otro de la pareja dictatorial. Lo peor del caso es que se puede estar bien con uno y mal con la otra, de manera que no hay garantía. En el fondo nadie tiene garantía de estabilidad en el cargo, garantía de estabilidad en la relación con los que mandan, y eso en sí entraña un peligro para un régimen dictatorial. Así es, nadie sabe. Álvaro, ¿querías agregar algo? Una cosa que llama poderosamente la atención es la actitud de los otros dos que están al lado. Uno de ellos creo que es Jacob Serrano. Eso es de poema. ¿Y qué es lo que revela ahí? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Rosario con todos los funcionarios públicos? Quedan viendo como de reojo. O sea, y es lo que nos han dicho algunas fuentes, que incluso dentro del Carmen trabajar al lado de esa señora es sumamente estresante porque, claro, o sea, es andar, como dicen, en puntilla. Es andar en una uña que no se enoje la señora, o sea, y así lo dicen los funcionarios que han trabajado cerca de ella, y por eso es que incluso vemos que los hijos le tiemblan a esa señora. Yo francamente no sé si es que les impone castigo o si es que los azaré en público y ellos simplemente tienen miedos a quedar expuestos, o es que bueno, ya a quienes no son sus familiares, que sabemos lo que les espera, pues desde golpizas, desde carceleadas y desde corridas humillantes como el caso de Acuña, del ex escolta de Daniel Ortega. Pero es eso, la actitud es eso, es de que ni quiera Dios que me vuelva a ver a mí, ni quiera Dios que se enoje conmigo esta señora. Hoy hay que andar en puntilla, en una uña, como decíamos, andar por la línea recto para no caerle mal, para que no sea a mí a quien se dirija con ese tipo de arengas de regaña. Y Daniel Ortega, desentendido de todo eso, porque todos estamos a la espalda de él, desentendido de todo eso, Ortega. Anda perdido, él anda saludando a quien se le parece, a los chinos, a los rusos, a no sé quién, a no sé cuánto, y atrás está todo el mundo. Lógicamente que hay que tener un buen ojo para fijarse en esos detalles, ¿no? Porque esos son videos que transcurren a veces sin ninguna trascendencia. Hay que tener buen ojo y en ese sentido debo darle crédito siempre a doña Deikel, que estuvo, siempre se fija ella con con una lupa en lo que está pasando ahí, en los saludos, en no sé qué, mira qué pasa. Me lo mandó el video, yo ni siquiera lo había visto y hasta que me dijo, ¿qué le pasa a Horacio Rocha que lo están regañando? Oye, aquí ya lo miré. Y entonces, porque como decía vos, Álvaro, y decía el doctor Bell, sí, es una abuelita, pero es una abuela malvada, a la que hay que tenerle a la que hay que tenerle miedo, porque es una abuela malvada. Ahora, en esos mismos actos, Ortega es la segunda vez que aparece en público desde que murió su hermano, Humberto Ortega, ¿verdad? Y no se refiere a él, no hay referencia a la muerte de Humberto, y te decía que el audio es lo que dice a 100% noticias, el audio de Humberto, señalando de que si él muere es responsabilidad de quienes lo tienen en la condición en la que lo tenían. Entonces tiene algo de sentido, pero Ortega ignora completamente ese acontecimiento. Como decía Miguel Mendoza en uno de los programas, cuando habló de que estaba con dolor, que estaba con un profundo dolor en el pecho, dice, yo pensé que iba a decir que era por Humberto Ortega, y no, y es que el profundo dolor por lo que está pasando en Palestina y el ataque que está teniendo Israel contra Palestina. Es decir, Ortega se desentiende de que su hermano desapareció. Esto es una muestra de qué, Álvaro, ¿cómo lo interpretás? Mira, yo creo que Daniel Ortega ha sido un desalmado siempre, y él pues se encarga en mostrarlo sin ninguna preocupación en este caso. Para mí era esperable que Daniel Ortega no expresara nada por Humberto, pues tomando en cuenta, en principio, el distanciamiento que habían tenido. Segundo, los ataques reiterados que él tenía, incluso cuando Humberto estaba en vida, y Humberto, pues si no recuerdan, se hace algunos meses antes que lo encarcelaran, la declaratoria de traidor y de vergüenza por lo de la condecoración al agregado militar gringo. Antes también lo había llamado idiota por creerse que los empresarios o que la derecha lo iba a apoyar, cuando dijo, pues también te van a venir a ahorcar a vos, o sea, sos un idiota. Al fin de cuentas, creo que Daniel Ortega y Humberto nunca jugaron en jardines de rosas, pues, o sea, siempre tuvieron diferencias y se encargaban ambos de expresárselas. Humberto con mucho más, con más tacto supuestamente político, porque bueno, se la daba de estratega, pero Daniel Ortega es mucho más desarrapado, era más desarrapado para decirle las cosas. Yo francamente no tenía expectativa de que él iba a salir en público y lamentar la muerte de su hermano, sobre todo cuando ya quedaron en evidencia, pues al final, de que fueron ellos quienes aceleraron su muerte, y que eso lo dijo el propio Humberto Ortega. Lo que sí creo yo que debería ahora de ser motivo, pues de que, hombre, ni siquiera mencionar, ni siquiera una condolencia, ni siquiera hacer público de que él estuvo en el velorio de su hermano, aunque hubiera sido por 12 minutos, quienes deberían de poner la barba en remojo son todos los sirvientes de Daniel Ortega, porque bueno, si así trató al hermano, si condenó al hermano a morir encerrado solo en una sala de hospital, si al fin de cuentas lo pudieron cercar con policía sin ningún tipo de preocupación, pues imagínate lo que le puede hacer a eso, pues, si fue capaz de encarcelar al hombre que puso el pecho durante 25 años por él y que lo decía, yo doy la vida por Daniel Ortega. Bueno, y al final a él está condenado, yo no sé si encerrado, si preso, Acuña. Pero al menos sí, Acuña, pero al menos sí está totalmente humillado, degradado. Pues hombre, esa debería de ser como la gran duda que deberían de tener todos quienes están todavía defendiendo a esa dictadura, porque son lo que son, ellos simplemente viven por ellos y se defienden ellos, él, su mujer y si acaso sus hijos, pues aunque bajo humillaciones también. Gracias, Álvaro. Doctor Bell, ¿esperaba usted a Ortega referirse a Humberto por un asunto, diríamos, de exigencia histórica? Pues, pero no hay nada de eso. ¿Le sorprende el silencio de Ortega en ese sentido? Yo creo que no, porque como acaba de recordar Álvaro, lo acusó públicamente de traidor, le llamó traidor a su hermano. En vida, el hermano todavía, pero cuando ya lo tenía preso, ¿no? Dijo que era, en fin, dijo que le había vendido su alma al diablo, insinuó claramente que se había vendido al imperialismo, como él le llama. Es decir, le dijo todos los insultos que se le pueden decir, los más graves que se le pueden decir a una persona, cuando ya estaba en las últimas, en sus últimos días, y él sabía perfectamente que estaba en los últimos días. Entonces, en este momento yo creo que la actitud de él es, desapareció ese peligro que él sentía, el peligro de que en algún momento pudiera responder a alguien, particularmente en las filas del ejército, a quien fue su jefe principal y quizás el que más influyó en lo que es hoy el ejército de Nicaragua. De manera que yo creo que la estrategia, si le podemos llamar así, es sencillamente muerto, está no solo físicamente, no solo muerto que ha terminado su paso por este mundo, sino que además está muerto para la historia. Es decir, él quiere la muerte absoluta, él quiere que desaparezca el nombre de Humberto Ortega completamente. Entonces, a mí no me extraña en absoluto que no lo haya mencionado. Lo último que diría es que para mí es evidente que hubo no una negociación, sino una imposición de los dictadores a la familia de Humberto Ortega, la que quede en Nicaragua. No conozco los detalles, pero creo que por lo menos un hijo tiene allá y quizás más de uno. Y esa imposición, que no negociación, sino imposición, fue: ustedes asumen la última voluntad de su padre, declaran que él quiso ser cremado inmediatamente. Señores, inmediatamente. El mismo día. Cuidado si lo cremaron y todavía no había muerto del todo, ¿no? Con la rapidez con que había que hacerlo. Y que no habría honras fúnebres en ninguna especie. Eso que la familia se vio obligada a decir públicamente, yo estoy seguro que fue una exigencia de la dictadura, porque también había un peligro para ellos en que cualquier ceremonia, por breve que fuera, por sencilla que fuera, de recuerdo del fallecido, pudo haber dado lugar a algún tipo de manifestación, cuando menos de simpatía por el muerto. Y eso no lo iban a tolerar tampoco. Lo cual, por un lado, sí refleja el control absoluto, que no reconoce barreras, no reconoce sentimientos. Por supuesto que no. Gente que manda a matar en la forma que han mandado a matar ellos y que siguen mandando a matar, no tiene sentimientos filiales, sentimientos de hermano. Eso no existe. Eso no existe entre ellos. Yo lo que creo simplemente que decidieron desaparecerlo completamente e irán en algún momento a borrarlo en la medida que puedan completamente de la historia de Nicaragua. Si les da el tiempo, lo borrarán completamente de la historia de Nicaragua. Ahora, esa negociación la que menciona, a ver, esa presión, no es una negociación, esa imposición de la que hace mención el doctor Bell, seguramente ocurrió entre el domingo, que es el día en el que, creo yo, fallece Humberto Ortega, y el lunes, para tratar de arreglar todo lo que sigue en el camino, para que las cosas no se vean para que no haya tanta turbulencia en ese vuelo siniestro de Ortega y de Murillo, para anunciar que efectivamente Humberto Ortega había muerto, porque en Nicaragua las cosas están tan terribles que las personas no se mueren cuando se mueren, sino cuando Murillo quiere que se mueran o dice que se mueran. En el sentido, pudo haber sido 15 días antes, un mes antes, un año atrás, y no, y se dice que hasta hoy se murió, y bueno, y punto. Pero es realmente llamativo la deshumanización en ese sentido, ¿no? Y al margen de lo que Humberto Ortega era, porque todos sabemos quién era Humberto Ortega y de qué es responsable y de qué no, pues esas cosas, que es lo que decía Álvaro, el mensaje para todos, para Rocha, para su Serrano, para todos estos que andan ahí y que se creen y que los defienden de alguna u otra manera, dense cuenta de que ahí no hay ni empatía, ni agradecimiento, ni nada. Que el día que tienen que patearte el trasero, te lo patean. Ahora, en ese acto, vamos al otro tema, que ha sido noticia, lógicamente, no en Nicaragua nada más, en el mundo. Ortega se va contra Israel directamente, llama, ¿verdad?, hijo del demonio a Netanyahu. Antes, ya la Asamblea Porcina había aprobado la resolución, ¿verdad?, en la que lo declaran también enemigo de la humanidad a Israel. El rompimiento no ha sido informado oficialmente, pero como consecuencia de esto, unas declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica y el cónsul, que me parece a mí que son más que delicadas, indican que con esta posición de Nicaragua, en Centroamérica hay una base para el terrorismo internacional. Eso lo dice la embajadora, y particularmente para la relación con Irán. Y el cónsul hace otro señalamiento a despacho 505, eso se lo dijo a la prensa, la embajadora. A despacho 505 le dice el cónsul que Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, ya opera en Nicaragua, en el territorio nicaragüense, y estamos hablando entonces de una situación verdaderamente radioactiva. Álvaro, ¿cómo mirás esta situación? Porque incluso miraba yo al doctor Francisco Aguirre Sacasa en una entrevista que indicaba que Estados Unidos puede tomar decisiones más drásticas, incluso que el CAFTA puede estar en más riesgo que en ningún otro momento por esa cercanía de Ortega con Irán y los terroristas y su alejamiento de las democracias y de Occidente. Mira, el tema de que hay gente, que hay terroristas en Nicaragua tampoco ha sido nuevo, y ahí yo quiero también resaltar que francamente pues hemos visto también algún nivel de permisividad de la comunidad internacional, de Estados Unidos, y por supuesto, y en este caso de los aliados de Estados Unidos sobre ese tema, pero el asunto es que Daniel Ortega ha declarado abiertamente darle ciudadanía, de acuerpar a gente que él tiene interés de protegerlo. Ya vimos cómo los iraníes han operado en el caso de Venezuela, por ejemplo, que les han dado pasaportes y que lo hacen andar por el mundo burlando los controles, burlando los seguimientos que le puedan hacer los sistemas internacionales policiales. Por eso te digo, yo no creo que sea nuevo el tema de que en Nicaragua estén protegiendo a terroristas de Hezbollah. La noticia es que ahora lo dicen las autoridades diplomáticas de Israel que están en Costa Rica, es decir, que están a 300, 400 kilómetros de distancia de Nicaragua, y que por supuesto ahora tienen la libertad diplomática, política para decirlo, y que lo denuncian. A mí me llama la atención que estas declaraciones de los diplomáticos israelíes de que hay terroristas en Nicaragua y que les preocupa, surgen también después que el William Grigsby, que ya sabemos cómo opera, dijo de que en Centroamérica la inteligencia israelí, el Mossad, estaba actuando en contra de las revoluciones, dice él, pero bueno, eso te hace un poco entender que pareciera que ya más recientemente, pues los sistemas de inteligencia de todos lados están mucho más atentos, y quizá eso ayude un poco a crear efervescencia y a poner más el ojo sobre la dictadura de Daniel Ortega. Yo creo que Daniel Ortega tiene sus cálculos y también está apostando a amenazar, como lo ha hecho siempre, con esos casos de la situación de los terroristas de Irán. Ahora, la cosa se le vuelve un poco más complicada porque, bueno, todo ese show de romper relaciones con Israel, de mostrarse él como el gran enemigo de Israel frente al mundo, y que es lo que ha hecho noticia a nivel internacional, y por tanto aupar a los terroristas iraníes, a los libaneses, etcétera, es también lo que está ocurriendo precisamente en los países de Oriente Medio. Ayer, por ejemplo, que mataron al líder principal, o que ya los sistemas de inteligencia israelíes certificaron que habían matado al líder principal de Hezbollah. Eso creo yo que ya le pone un poco más el ojo, y quizás Daniel Ortega está haciendo cálculos que eso lo vuelve un poco más importante, porque no olvidemos las pretensiones de Daniel Ortega de convertirse también en un líder mundial, y él demostrar que él también tiene capacidad de pelear, de meterse en esos pleitos de animal grande. Sí, ha sido en ese sentido la megalomanía de Ortega de querer ser un actor de primer orden y estar escupiendo en rueda a nivel. Eso ha sido una cosa de siempre. En los 80 tenía algo de efecto porque, como te digo, aquello que se vendió como la revolución perfecta para el país tuvo una gran simpatía en el mundo en un primer momento. Pero eso es historia. Y a Ortega, que cree que sigue con esos anteojos, fondo de botella, ¿verdad? Con el uniforme verde olivo y que en el mundo lo respetan como un líder revolucionario. O sea, él sigue pensando lo mismo, pero realmente nadie lo ubica. Doctor Bell, aquí sí me gustaría con usted darle un poquito más de espacio si lo necesita, porque, a ver, esto que mencionaba Álvaro, lo último, Yahya Sinwar es el líder de Hamas que fue aniquilado de una manera impresionante, las imágenes que hemos visto de cómo Israel acabó con él, y las imágenes han sido, como les digo, realmente poderosas las que hemos atestiguado. Doctor, el hecho de que en medio de esta efervescencia bélica se dé toda esta situación en Nicaragua, convirtiéndola en un blanco de ataque, querrámoslo o no, es un blanco de ataque de Israel, porque si vos me decís que yo soy tu enemigo, pues entonces a los enemigos se les trata como tal, ¿no? Se les trata como tal. Doctor, esto más el tema de comenzar desde Estados Unidos también a apretar con lo económico, con el CAFTA, porque la dictadura tiene beneficios a través de ese acuerdo comercial, y ese acuerdo comercial le da respiración financiera al país, y por tanto la dictadura respira a través de ese CAFTA, que es del aliado más fuerte que tiene Israel, que es Estados Unidos. Bueno, déjame decirte lo siguiente, Luis, empezando por lo último, con respecto a lo que podría hacer Estados Unidos específicamente en cuanto a las relaciones comerciales, y muy precisamente con respecto al CAFTA. En primer lugar, yo respeto mucho la opinión del doctor Aguirre Sacasa, con cuya amistad me honro, soy amigo de él, pero independientemente de la amistad, respeto mucho su profundo conocimiento de la realidad política de los Estados Unidos. Tiene excelentes fuentes de información, excelentes amigos, actualmente en posiciones importantes en el gobierno de Estados Unidos, y cuando él señala que ve acercarse la posibilidad de alguna reacción fuerte por parte de Estados Unidos, creo que hay que prestarle atención. Él centra mucho, con razón, su especulación al respecto, le llamo especulación porque obviamente no se trata de una predicción, en que estamos en año electoral, estamos a pocos días de la elección, y que el tema Israel, el tema la guerra en Oriente Medio, pero sobre todo el tema apoyo a Israel, es un tema fundamental de la campaña, que tanto el partido que está en el gobierno como el partido en la oposición pueden aprovechar. Y si lo hacen, y lo aprovechan obviamente para fines simplemente electorales, eso le da una mayor relevancia a la actitud de un país como Nicaragua, que, como él señalaba muy bien, fue de los primeros en reconocer al Estado de Israel cuando se aprobó la famosa partición de Palestina allá por el año 1948. Entonces, creo que ese cálculo de que puede ocurrir algo en función de las elecciones, que puede motivar que se fijen más en las declaraciones de Ortega, que muchas veces las pasa por alto la gran opinión pública en este país, porque sencillamente se informa muy poco al respecto en la prensa de Estados Unidos. Creo yo que sí puede concentrar la atención, sobre todo de algunos políticos, de los políticos más pro-Israel, que hay muchos en ambos partidos, y que alguien decida hacer causa de este tema de que la dictadura en Nicaragua decidió tomar partido de esa forma tan evidente, tan escandalosa, tan insultante con los enemigos de Israel, que son enemigos de Estados Unidos en este momento, que son movimientos guerrilleros que Estados Unidos ha calificado y califica como movimientos terroristas. Así que esa parte la veo factible. Ahora, yo veo este otro aspecto que tiene que ver exclusivamente con las declaraciones tanto de la embajadora como, aún más fuerte si se quiere, las del cónsul. Una vez que hacen dos representantes diplomáticos de Israel en Costa Rica, que son ambos concurrentes en Nicaragua, porque esa embajadora es embajadora ante el gobierno en San José, pero también lo es concurrente, o era, hasta que rompió relaciones la dictadura en Nicaragua con Israel, lo era también concurrente en Nicaragua. Cuando estas personas dicen que hay actividad terrorista, ya específicamente de los grupos terroristas de Hezbollah y de Hamas, dentro de Nicaragua, tolerada, consentida y probablemente auxiliada por las autoridades en Nicaragua, ahí estamos entrando en un terreno muy peligroso, se me ocurre, para los dictadores en Nicaragua, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas de Israel y sus servicios de inteligencia tienen un brazo muy largo. Y no necesariamente por la muerte de Sinwar, porque tengamos presente que a Sinwar lo mata una patrulla de la Fuerza de Defensa de Israel que está haciendo un recorrido normal de patrullaje, bueno, normal dentro de la situación de guerra, ¿no?, que hay en Gaza, está haciendo un patrullaje en una zona de guerra y se encuentran con tres individuos que intercambian fuego con ellos, y el fuego de los israelíes, que por cierto son soldados muy jóvenes, una de las noticias dice que son soldados de 19 años, pero obviamente muy bien entrenados, el fuego de los soldados de Israel hace blanco y matan a los tres guerrillero, y uno de ellos era este personaje importantísimo. Pero yo veo más que ese encuentro, que en sí es un golpe terriblemente duro al movimiento guerrillero en Hamas. Yo creo que más serio que eso y más preocupante debería ser para los dictadores en Nicaragua, para el dictador y la codictadora, lo que ocurrió con el incidente ya famoso que pasará a la historia de los servicios de inteligencia del mundo como uno de los golpes más espectaculares. Me estoy refiriendo a la explosión simultánea de centenares de radios portátiles, de centenares de beepers, en manos de guerrilleros en diferentes puntos. Y todo eso con base en una operación muy cuidadosamente montada por los servicios de inteligencia de Israel, que vayan a saber cómo constituyó una compañía que fabricó esos dispositivos, logró colocarlos en el mercado con la marca de una reconocida fabricante de Taiwán de esos dispositivos, y logró que los compraran estos guerrilleros, y logró que en el momento preciso que ellos estimaron más conveniente hicieran explosión a una sola señal a un mismo tiempo, matando un buen número de guerrilleros. Eso que fue la primera etapa. La segunda etapa fue con los radios portátiles, con los walkie-talkies, que repitieron la misma hazaña. Eso sencillamente no tiene paralelo que yo conozca en los anales de los servicios de inteligencia del mundo. Estamos hablando no ya de la CIA, estamos hablando del MI5 de los ingleses, estamos hablando de la policía secreta francesa, estamos hablando de los rusos, estamos hablando de los chinos, estamos hablando de los grandes servicios de inteligencia del mundo. No tiene paralelo. Entonces, si yo estuviera, que gracias a Dios no estoy, ni cerca de los dictadores en Nicaragua, porque no quisiera estar ni a 2 kilómetros, ni a 5 kilómetros de ellos, yo estaría pensando seriamente, cada vez que agarro el celular para llamar a uno de los de los sapos y darle instrucciones. Yo lo pensaría dos veces antes de echarle mano al celular. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos. Realmente, lo que dice el doctor, es que yo me pongo a pensar, Álvaro y doctor Bell, me pongo a pensar en el Chele Avilés, me pongo a pensar en Paco Díaz, me pongo a pensar en este Horacio Rocha. Y digo yo, si Irán, ¿verdad?, tiene también unos sistemas de vigilancia, de inteligencia y contrainteligencia altamente, ¿verdad?, tecnificados, de última tecnología, lo venden al exterior. O sea, son gente que venden este tipo de equipos y de espionaje y estrategias para atacar y para defenderse. Si a estos tipos los agarran en asunto de segundos y los hacen volar, ¿verdad? Yo digo, estos de Nicaragua, ¿qué se creerán? Digo yo. O sea, ¿a qué se atienen? ¿Por qué creen que son invencibles y que no pueden ser alcanzados por algo así? Porque los tienen enganchados, como decimos, ¿verdad? Desde arriba somos invencibles. ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es la frase? Leales siempre, traidores nunca. Estas cosas que son realmente lemas huecos. A la hora que uno mira estas cosas en el mundo, ay, papito, si sos una milésima, sos nada a la hora de que te quieren desaparecer. Vamos a hacer la pausa comercial, Álvaro y doctor Bell, y volvemos con la segunda parte del programa, más corta lógicamente que la primera, pero vamos a hablar de un par de temáticas que sí son noticias y que me gustaría escuchar sus puntos de vista. Ya volvemos. Y recuerde, usted no se puede quedar sin darnos me gusta, sin compartirnos y sin comentar ahí, porque ese intercambio de ustedes en las redes siempre es muy importante, lo estamos viendo. Pausa y ya regresamos. ¿Quieres comenzar tu carrera como preparador de impuestos? En la familia Multiservices de Doral 46 los invitamos a inscribirse en nuestros cursos de preparación de impuestos personales comenzando en el mes de junio. Contamos con horarios flexibles dependiendo de su disponibilidad, presenciales, en línea, durante la semana y los fines de semana. Al completar el curso de 50 horas saldrán listos para realizar taxes y además obtendrán su ID de preparador de impuestos. Como un plus, les enseñaremos a crear y registrar compañías en el estado de la Florida y a realizar enmiendas. Le daremos la oportunidad de trabajar con nuestra empresa o aplicar sus conocimientos donde desee. Ofrecemos una carrera con muchos beneficios y estabilidad laboral. No te pierdas esta oportunidad. Don Mario Vallecillo siempre le recuerda que usted no puede quedarse sin su plan de asistencia funeraria y para ello debe marcar el 305-439-6524. Assure for Life es el plan de asistencia funeraria que usted y su familia necesitan porque la muerte está ahí y nosotros debemos estar listos para enfrentar ese momento difícil en nuestras familias. Con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Tarifa regular que aplica en 45 estados de Estados Unidos y Washington D.C. La tarifa especial que aplica en la Florida, en las dos Carolinas, en la del norte y la del sur, en Nueva York, California y Puerto Rico. Son planes que protegen hasta 7 personas. Siempre nosotros les recomendamos cualquiera de las opciones, la 1, la 2 o la 3, pero la segunda, que es la opción retorno, es la que más hacemos énfasis porque esta da espacio para la repatriación del cuerpo de un familiar que fallezca en los países de América Latina y el Caribe y Estados Unidos que tienen cobertura, porque esto es un proceso muy caro, muy costoso, y ya con el plan Assure for Life usted lo tiene garantizado, además de que le permite o le tiene como beneficio que un pasaje para usted, que es el titular del contrato, sea cubierto para que vaya para Nicaragua y que vea que cada uno de las cláusulas que están en el contrato se cumplen a cabalidad. Llame a don Mario, 305-439-6524. Él lo está esperando con sus servicios, con su amabilidad, para que usted se sienta tranquilo con su plan de asistencia funeraria. Gracias por seguir con nosotros, amigos, acá en Enfoques con Luis Galeano, conversando en esta edición con mi colega Álvaro Navarro, director de Artículo 66, y con el doctor Guillermo Bell, ex asesor de la Secretaría General de la OEA. En esta parte, que es más corta, como les decía antes de ir a la pausa, Álvaro, doctor Bell, para conectar con, el tema que estamos acabando, el primer periodo, ha surgido nuevamente, porque no es nuevo, ese empuje para que se declare al FSLN como una organización terrorista a partir de estos vínculos, de esta cercanía, de esto que se ha dicho oficialmente de parte de Israel en relación a Hezbollah operando en Nicaragua, pero además hay lazos históricos, los mencionaba Juan Sebastián Chamorro, lo mencionaba Félix Navarro Maradiaga, pero vuelvo a decir que esto no es nuevo. Acá en Miami hay organizaciones en el exilio que han estado empujando para eso, ¿verdad? Para que se declare al FSLN como una organización terrorista. Esto que hemos visto en los últimos días y en las últimas horas, ¿podría darle de verdad, Álvaro, doctor Bell, un empuje para que se contemple? Porque el doctor Bell lo mencionaba, aquí el lobby de los hebreos es fuerte, ¿eh? Aquí el lobby de los hebreos es fuerte. Y podría ser que de repente alguien agarre carta en mano y diga, hey, esto no podemos permitirlo ni dejar que pase por debajo de la mesa. Álvaro. Sí, yo igual creo que desde hace algunos meses la congresista republicana María Elvira Salazar había sido una ardiente impulsora de esa iniciativa. Me parecía a mí que estaba como medio dormido en la propuesta, pero ya seguramente con este tipo de acusaciones de parte de la diplomacia israelí, que ya son acusaciones directas, efectivamente, oficiales, de un Estado, oficiales, no es un asunto de... y ahí eso le podría dar fuerza, creo yo, efectivamente a la propuesta. Habrá que ver cómo se mueven los activistas nicaragüenses, los defensores nicaragüenses que han estado en la palestra buscando incidencias para lograr más presión hacia la dictadura. Porque efectivamente el FSLN es eso, es una organización criminal y de eso debemos de estar claros todos y lo hemos estado claros los nicaragüenses desde hace mucho tiempo. Operan como una mafia, matan si es necesario, usan toda la estructura del Estado para violar derechos humanos, para imponerse por la fuerza, por la violencia. Lo vimos, quedaron retratados el FSLN en esa connotación de ser una organización terrorista, sobre todo en la Operación Limpieza del 2018, cómo se articularon, cómo usaban aquellas camionetas. Y si recuerdan, en ese momento también estaban de moda las operaciones de ISIS en Oriente Medio. Y era totalmente similar, solo le hacía falta encapuchado, la bandera negra. Encapuchado, solo con los ojos, una cosa... Encapuchados, armados hasta los dientes, con armas además de alto poder que evidentemente fueron proporcionadas por las estructuras políticas del sandinismo. No tienen reglas, o sea, todo el mundo sabe que el sandinismo no tiene leyes, no se someten a ningún proceso, apantallan como que fueran una organización política también, porque bueno, eso es lo que les ha permitido asaltar el poder cuando no lo estaban, cuando eran oposición, pero siempre han operado como una organización violenta. ¿Qué otros argumentos requeriría? Simplemente es ahora que ya los equiparen, que efectivamente están coordinados, apoyando, solapando, protegiendo en estos lados del continente a los terroristas internacionales que ya están identificados, definidos como tal. Gracias, Álvaro. Doctor Bell, yo hablaba del lobby hebreo, pero además no solo el hebreo, hay otros lobbies que son muy importantes acá, tanto en el Congreso como en el Senado. Para los que no sabemos, ¿verdad? Y yo creo que usted nos puede dar algunas luces para tenerlo más puntualmente. ¿Qué tan largo está el Frente Sandinista de ser incorporado desde el punto de vista formal? Porque hacia dónde debe apuntar, cuáles son los requisitos o cuáles son los puntos que se deben tener más o menos a la vista y acapararlos todos para decir efectivamente está a la par de el ELN, esto, aquel, Hamas, la FARC en algún momento, ¿verdad? Doctor, ¿por dónde andan esos parámetros? Yo creo que hoy en día hay suficientes elementos como para como para impulsar esa campaña que, como bien decía Álvaro, la inició María Elvira Salazar hace algún tiempo y ha quedado como dormida. Yo diría que este es el momento más favorable para darle un nuevo impulso a esa campaña. Primero porque están, como se ha dicho aquí también, están las declaraciones de representantes diplomáticos de Israel. Y hay una acusación directa de los que deben tener muy buena información de inteligencia sobre el particular, que no necesariamente la van a hacer pública, pero sí la pueden poner a disposición de los que tienen que tomar esa decisión, por ejemplo, miembros del Congreso de los Estados Unidos. Yo, para hacer lo más práctico posible, y porque sé que a ti te gustan estas sugerencias, Luis, yo enfocaría las gestiones para darle nuevo impulso a esa iniciativa de María Elvira. Yo las enfocaría un poco en la representación diplomática de Israel en los Estados Unidos. Yo empezaría por ahí. Yo empezaría por agradecerles que hayan sido tan claros, tan contundentes, tanto la embajadora como el cónsul en Costa Rica, que además estuvieron en su momento acreditados, estoy seguro, de la embajadora, pienso que el cónsul también, estuvieron acreditados como concurrentes en Nicaragua, ¿verdad? Y hacerle saber a la representación diplomática de Israel aquí en Estados Unidos, y eso lo mismo lo pueden hacer en el caso de Miami con el consulado allá, y en el caso de los que estén aquí en Washington, pues ya con la embajada directamente, los que estén en Nueva York pueden hacerlo con la representación en Naciones Unidas. En fin, hay varios caminos, todos los caminos conducen en este caso a Israel. Y yo creo que eso podría tener en estos momentos, por lo que dije anteriormente con respecto al año electoral y a la tremenda cercanía de la elección presidencial que tenemos y las parciales del Congreso, no olvidemos eso también, porque en el Congreso hay personas que están en este momento dedicadas 100% a ver cómo logran su reelección. Y esos funcionarios, esos senadores y miembros de la Cámara Baja son bastante susceptibles en estos momentos a las labores de cabildeo que se puedan hacer. Entonces yo creo que el momento es perfecto para iniciar y, por supuesto, sin perder de vista a la que planteó la idea originalmente, que es María Elvira Salazar. No estoy sugiriendo de ninguna manera obviarla a ella, simplemente como gestión complementaria yo iría por ese camino, porque creo que podría dar un resultado rápido. Y vuelvo a retomar el argumento de mi amigo Francisco Aguirre, porque en este momento el tema Israel, el tema de la guerra en Medio Oriente, el tema de si está con Israel o está con los palestinos, es motivo de discusión política al más alto nivel aquí en Estados Unidos. De manera que hay que aprovechar esos momentos, que no se repiten, porque después que pase la elección ya sucedió lo que sucedió y perdimos la posibilidad de actuar con los que tienen interés en este momento en salir bien de estas elecciones. De manera que yo creo que debían ponerse manos a la obra cuanto antes. Gracias, si doctor, me permiten la sugerencia, pero es que me cuesta mucho resistirme a hacer ese tipo de sugerencias porque mi amigo Luis Galeano siempre las recibe con los brazos abiertos. Mire, es una asesoría absolutamente, como lo dije al inicio, ¿verdad? Esto es pro bono. Esto es ad honorem, doctor Bell, porque usted lo hace por el cariño que nos tiene a los nicaragüenses, porque la causa nicaragüense usted la siente también, y gracias por sus sugerencias. Álvaro, ¿querés agregar algo? Más bien quisiera, perdóname que uno siempre no pierde el vicio del periodismo, y aquí me surge una duda y quisiera... Claro, pues, adelante, adelante. Bell, el doctor Bell, que está tan informado y que tiene siempre luces que nos ayudan a entender estas cosas. Doctor, yo quisiera preguntarle qué impacto podría tener, según su criterio, sobre el Frente Sandinista, pero además sobre el gobierno de Nicaragua, si ocurriera una declaración de parte de Estados Unidos del Frente Sandinista como una organización terrorista. Le pregunto esto porque de repente vemos que los terroristas son organizaciones guerrilleras, armadas, violentas del mundo, pero que no están a cargo de los estados, no están manejando los gobiernos. En este caso, el frente estaría en el gobierno. ¿Qué impacto tendría eso para el Estado en general? Bueno, en primer lugar, pues, yo estaba pensando mientras estábamos hablando de esto, que la posibilidad de que al actual gobierno de Nicaragua se le declare como un gobierno que favorece el terrorismo internacional es algo que para mí no debería ser difícil de lograr. Es decir, aquí Estados Unidos tiene esa categoría que le aplica, por ejemplo, en este momento la dictadura en Cuba viene clamando desesperadamente porque la borren de la lista de los países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo. Está totalmente empeñada en que Estados Unidos la borre de esa lista. Hasta ahora no ha logrado lo que se propone. Entonces, si no solo se declarara al Frente Sandinista, sino que se llegara a declarar que el gobierno de Nicaragua, le hace la dictadura en Nicaragua, pero usarán la palabra gobierno de Nicaragua, no coopera en el combate contra el terrorismo internacional. Todo lo contrario, si tomamos al pie de la letra las declaraciones de los diplomáticos de Israel que venimos comentando, es todo lo contrario. Están favoreciendo al terrorismo internacional en suelo nicaragüense. Si logramos esa declaración, yo creo que tendría un efecto sumamente grave sobre la dictadura. Ahora, si alguien nos dice, y yo les digo a ustedes dos que son muy buenos periodistas, va a salir más de un compatriota de ustedes dos a decir, ¿y de qué sirve? ¿Y para qué habla este señor de la misma idea cuando sabemos que a ellos no les importan las resoluciones? Esa actitud negativa que escuchamos lamentablemente de algunos sectores de la llamada oposición nicaragüense. La respuesta es, no hay peor gestión que la que no se hace, pero además de eso, o estamos en esta lucha para hacerle daño a la dictadura y obligarla a salir del poder, a dejar del poder, o no estamos. Entonces, si vamos a estar asumiendo que todo lo que se haga no tiene efecto, porque la dictadura sencillamente no renuncia al día siguiente, vamos por mal camino. Aquí se trata de causarle el mayor daño posible a los que están abusando a diario del pueblo nicaragüense. Nosotros que tenemos las condiciones de hacerle algún daño a la dictadura, debemos hacerle todo el que podamos, incluyendo declaraciones de este tipo. Entonces hay que dejar un poco al lado, y esto no se lo digo ni a Álvaro ni a ti, Luis, obviamente que ustedes lo saben mejor que yo. Esto lo digo para la audiencia nuestra allí fuera, para unos cuantos que conozco que van a decir, véanlo, ahí está con su cantaleta otra vez, que los recursos internacionales, que los métodos internacionales. Esta pelea hay que darla en todos los frentes, no en uno solo. En todos los frentes en los que tenemos capacidad de actuar. Quisiéramos tener en otros más y no tenemos. Entonces tenemos que utilizar los frentes que están disponibles. Y este es uno de ellos. Y sí se puede lograr una declaración de ese tipo y que la comunidad internacional y el gobierno de Estados Unidos, los dos, han sido excesivamente consecuentes y excesivamente despreocupado con respecto a la situación en Nicaragua, de eso no tengo la menor duda. Pero es hora de llamarlos a contar. Hora de decirles, un momento, ¿hasta dónde tenemos que llegar aquí? O tenemos que ver qué quieren ustedes, qué están esperando ustedes. ¿Alguna acción armada de tipo terrorista? De alguna manera dirigida por Nicaragua, digamos, contra Costa Rica, contra uno de los vecinos, contra quien fuera. O sea, no cuenta el espionaje ruso en el Cerro Morocotó, no cuenta la interferencia a las comunicaciones de este país, eso no cuenta, nada de eso cuenta. Y la actividad terrorista de grupos terroristas en suelo nicaragüense, denunciada por Israel públicamente, eso tampoco cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para ser declarado un Estado que no contribuye a la lucha contra el terrorismo? Que es lo mínimo que se puede pedir, lo mínimo, lo que estoy señalando. Ya de ahí a decir que es un Estado o un partido político o un frente sandinista que se dedica al terrorismo, que es lo que planteaba Álvaro, y ahí tenemos que posiblemente que dar otro paso un poco más difícil. Pero el primero de que no colaboran para nada, sino todo lo contrario, yo creo que ese se debe iniciar y cuanto antes. Y esto son momentum, colegas, es el momentum. Todo está dado para eso. En este momento es que hay que empujar en la dirección que lo ha mencionado el doctor Bell, porque el espionaje ruso desde el Cerro Mocorón, que espía a los nicaragüenses y desde Nicaragua espía a Estados Unidos, a la comunicación con la OTAN. Esa investigación de Douglas Farah, que ha sido ampliamente divulgada, más lo que han dicho los funcionarios israelíes, dan todos los elementos para que, por lo menos, como dice el doctor Bell, lo declaren como un país que no colabora en la lucha contra el terrorismo, que eso ya es bastante. Cuba, como dice el doctor, Cuba vive llorando, como decimos popularmente, porque lo saquen de esa lista, porque los eliminen de esa lista, porque les pesa estar ahí, y por eso es que habría que empujar en esa línea. Para cerrar, el otro tema que creo que es noticia y que nos debe preocupar a todos es que la dictadura ha decidido aplicar la ley de los ausentes de facto en Nicaragua. Ha habido esta semana el robo de 43 propiedades, muchas de ellas de grandes extensiones de tierra, ¿verdad? En Managua y en Nindirí. Pero ¿por qué menciono la ley de los ausentes? Porque en los 80, en 1981, 2 años después de que salió la dictadura somocista, pues entonces se aprobó un decreto en el que decían: toda propiedad y todo bien cuyo habitante haya desaparecido del país por 6 meses y más, va a ser declarada a nombre del Estado. Ha habido 35 esta semana que, por seguridad, porque estar ociosas le significa un riesgo a la dictadura, han decidido quedarse con ellas a través de la Procuraduría. Y el otro cuento es en Indirí, para llevar adelante proyectos de agua a la población. Álvaro, obviamente que aquí estamos frente a una situación de robo a varios desnacionalizados y desterrados que han sido oficialmente dados a conocer en listas, pero también de personas que han sido declaradas exiliadas de facto o desterrados de facto, que no les dejan volver a Nicaragua y que ya se quedan con sus propiedades, como decimos, así a la bulla. Quería escuchar tus comentarios sobre este tema. Sí, sin duda esta es la reedición de otra piñata, de otro asalto que ejecuta la dictadura, en este caso sobre la propiedad privada, que queda en ridículo con la propia definición de eso, de que como son terrenos abandonados y que a la vez representan un riesgo para la paz y la estabilidad de la dictadura. Pues lo otro que me llama a mí poderosamente la atención es que están publicando únicamente 2 números de cada una de las propiedades. Entonces es importante que los dueños o las personas exiliadas o quienes han tenido que salir del país, pues tengan que estar pendientes de ir a ver cuál es el número de finca de sus propiedades, porque como no hay ubicación, ni siquiera por departamento, bueno, sí, ya dijeron que es Managua y algunos de Masaya, pero es como bien complicado, y yo supongo que eso también responde al silencio de un montón de gente. Nadie ha podido decir que de las 35 primero, más las 8 que publicaron ayer, pues ya serían 43 propiedades. De esas no ha aparecido nadie que diga que es afectado, o es una persona que definitivamente tiene muy bajísimo perfil. Y ya sabemos que también pues las personas generalmente cuando son menos conocidas tienen mucho más temor, porque saben que, o porque creen que al no ser conocidas pues van a tener menos posibilidades al menos de hacer la denuncia pública. Pues entonces mi recomendación es que cada quien se vaya a sus escrituras, se vaya a los documentos para poder ir a confirmar, a verificar que su propiedad si está ahí o no está, pues. Y lo otro es lo de no dejar sus propiedades. Quien tiene propiedades y que no se las han robado mediante esas declaraciones, pues siempre tratar de ponerlas a resguardo de una persona de mucha confianza, porque como tampoco sabemos si estas de estos terrenos, que ahora solo han declarado terreno, ya tienen casas, pues en la medida de lo posible deberían también de dejar a alguien cuidándoselo de su confianza, que les permita un poco engañar pues en términos generales a la dictadura, ¿verdad? De que esas propiedades no están baldías, aunque por supuesto que ya sabemos que también hay una voluntad de voraz, de robo, de saqueo, y también ellos están detrás de eso. Pues eso es lo otro que es trágico, pero que además debe de hacernos pensar a todos, porque bueno, todo el mundo sabe que la piñata de los 80, ¿quién terminamos pagándola? Pues, o sea, al final, y ese es lo lamentable, que este nuevo asalto, Daniel Ortega se va a morir, la Rosario Murillo se va a tener que ir, sus delincuentes van a quedar probablemente premiados, tanto sus hijos como los que al final se inmolen junto con ellos y que quieran quedarse con esas propiedades. Porque ahorita también eso es otro dato, se lo están pasando a las instituciones y mucha gente dice, y ahí pues esa propiedad le va a quedar al Estado, le va a quedar a nombre de una institución. Ya sabemos que eso ocurrió en los 90. O sea, robos de supermercados, robos de bodegas, de empresas, de casas particulares, las pusieron a nombre del Estado, y en el momento en que ya estaban perdidos, que ya habían sido despojados del poder por los votos, pues fue cuando ejecutaron todo el robo de la piñata y que se lo entregaron a los partidarios del sandinismo, pues, y eso creo que es lo que ellos están buscando repetir, y que seamos los nicaragüenses los que pasemos 2, 3 generaciones otra vez pagando su asalto, pues, y eso no hay que olvidarlo tampoco. Gracias, Álvaro. Doctor Bell, errores del pasado que se repiten, esto lo vimos allá, como decía, la ley de los ausentes, nada más que ahora aplicada de facto. Y es mucho más complicado, porque como decía Álvaro, o sea, ponen unos números y uno no sabe, tiene que ir a buscar las escrituras para ver si se trata de uno, el que tiene en Indirí, el que tiene en Managua, tiene que ir a ver el que está. Porque antes de esto hubo también más de 70 propiedades en agosto que las declararon de utilidad pública y se las robaron. Doctor, estamos frente a una situación de ciclo que se repite, pero simplemente es porque se creen impunes y que nadie que no van a responder nunca por esto. Yo creo que por una parte porque se saben impunes, porque hasta ahora no han pagado absolutamente por ninguno de los crímenes que han cometido. Tenemos que reconocer que todavía no se ha hecho, ni siquiera se ha comenzado a hacer justicia en Nicaragua. No existe. Es decir, no ha funcionado el sistema creado, precisamente, el sistema internacional creado precisamente para situaciones como esta, creado para que cuando un gobierno se constituye en gobierno ilegítimo como es este gobierno es ilegítimo, porque las elecciones en virtud de las cuales están ejerciendo el poder no fueron reconocidas como elecciones válidas. Es un gobierno ilegítimo, es un gobierno que ha violado y viola y continúa violando todos los pactos internacionales que se refieren a derechos humanos, todos, absolutamente todos, de los cuales es firmante el Estado de Nicaragua, no el gobierno A, B o C de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, que es quien está obligado por esos documentos que son tratados internacionales. Los ha violado y la impunidad consiste en que no han pagado absolutamente ningún precio. No han recibido ningún tipo de sanción verdadera. Eliminarle la visa para venir a a llevar a los muchachos de compras a las tiendas de Miami o a las tiendas de Nueva York, o llevarlos a Disney World o a Disneylandia. Eso no es una sanción en serio en ninguna parte del mundo. Entonces, el régimen sabe, la dictadura sabe que es impune. Y la impunidad los lleva a actuar de esta manera. Pero está por un lado ese factor y por otro lado, para mi modo de ver, a mi modo de ver está el atrincheramiento. La impunidad por una parte, el atrincheramiento por la otra, que consiste en que aquí estamos, somos dueños de este territorio. Mientras menos gente tengamos en este territorio, mejor. Que se vayan los que se quieren ir, que además se van a ganar dinero y mandar el dinero de vuelta para acá, y podemos nosotros echarle mano, como le echan mano, a toda esa moneda. Y en el mejor de los casos, esos recursos que envían, mientras más exiliados tengamos, más recursos recibimos. Eso de alguna manera contribuye, por supuesto, al sostenimiento de la dictadura, porque la gente no guarda esos dólares que se envían desde aquí en una caja fuerte o en una caja de zapatos bajo la cama. La gente lo gasta porque tiene que comer, tiene que vivir, y de esos gastos, pues naturalmente eso entra, el dinero que entra a la economía, son impuestos que entran a las arcas del Estado, porque sencillamente está grabado prácticamente todo lo que uno compra con ese dinero. Entonces ese negocio redondo que están haciendo, por un lado, los lleva al atrincheramiento. Aquí mientras menos gente tengamos, mejor. Mientras más propiedades podamos robarnos, mejor. El que se va no lo dejamos regresar, sin juicio, sin nada. El que sale no vuelve para acá. Y además tiene el enorme atractivo de que si no vuelve, me puedo quedar con su casa, con su finca, con su negocio y con lo que tenga, con todo lo que le encuentre. ¿Y? Entonces, obviamente, la gente que se ponga, que tome las medidas que puedan para protegerse, cada uno por su cuenta, porque no los va a proteger absolutamente nadie más. No queda más remedio. Lo que estamos viendo es, sí, la reedición de lo que ocurrió, edición número 2 de lo que ocurrió en los años 80, el robo con miras a, tal como se acaba de decir, con miras al día que no se puedan sostener más en el poder, a ver cómo pasan misteriosamente del Estado a manos de los que la tienen, que todos tienen nombre y apellido, y ustedes, buenos periodistas, saben de quién estoy hablando. No quiero dar nombres porque no me corresponde a mí darlos, pero ustedes lo saben muy bien. ¿Quiénes son los que tuvieron sus buenas casas allí? Algunos de los cuales la han perdido ahora porque pasaron a la oposición. Pero hay muchos que todavía tienen los resultados del despojo de los años 80. Aquí vamos al número 2, al despojo versión 2. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que estar pendientes porque ya esta semana ha sido un buen zarpazo el que han dado, ¿verdad? Y hay que estar pendiente de lo que sigue. Álvaro, doctor Bell, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta edición de Enfoques. Ha sido un intercambio sabroso sobre temas que son de gran relevancia y que deben de tenernos en autos a todos, porque aunque nosotros estamos fuera de Nicaragua, pues lógicamente estamos preocupados sobre todo por la situación radioactiva, de lo que significa Israel, de lo que significa Hezbollah, de lo que significa Irán en Nicaragua, porque ya tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros amigos, tenemos nuestro corazón está en Nicaragua. Nosotros, Álvaro, yo siempre digo esto, nosotros nos dormimos en Costa Rica, vos y ven en Estados Unidos, pero vivimos en Nicaragua desde fuera, porque sentimos el país todo el tiempo con las noticias, con lo que está ocurriendo, y es por esa nuestra preocupación siempre como ciudadanos y siempre como periodistas. Les dejo a ambos unos segunditos para que se despidan de la audiencia, que también les dice gracias por habernos acompañado. Álvaro, doctor Bell. No, agradecerte siempre, por supuesto, el otro mensaje que, sobre todo esto que hemos hablado, de la importancia de seguir presionando a la dictadura, es el nivel de conciencia que deben de tomar los actores de la oposición, quienes andan haciendo incidencia internacional, quienes están llamados a incentivar las rupturas de la dictadura, que es importante también el tema de los desertores, entre gente de la policía, los militares que ya sabemos que están comprometidos, sus jefes y quienes no, entre los funcionarios públicos, entre los ejecutivos del Estado que de alguna manera están ayudando a la dictadura, pero que sienten incertidumbre, que sienten preocupación, que sienten miedo incluso por lo que pasa adentro, pues hace falta una especie de incentivo desde afuera de entender de que salirse de la dictadura, que dejar de respaldar a una dictadura tan oprobiosa como esta, no necesariamente representa ataques, no se va a encontrar con violencia, con estigmatización, con campañas de odio en las redes sociales, para que efectivamente dejen a ese régimen. Creo que es importante la articulación de un discurso de apertura, de apoyo, de solidaridad para la gente que abandone a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, de facilitarles incluso los procesos para que se puedan salir, tener las cautelas que haya que tener, pero también ser de alguna manera, tender puentes entre esa gente, porque eso aporta al debilitamiento de la dictadura. Lo que ha dicho Oscar René Vargas del tema de la implosión, por ejemplo, se puede potenciar desde los opositores, desde quienes ya estamos de este lado de la acera, para hacer que cada día menos gente le quede al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, y eso se hace, como digo, tendiendo puentes, resultando de alguna manera empáticos con que también hay víctimas del otro lado, que no todo el mundo ha cometido crímenes, aunque esté apoyando a una dictadura, y que en la medida de lo posible en que logremos que se pasen para este lado y que se vuelvan en actores importantes de del discurso contra la dictadura, que puedan denunciar, que puedan dar sus testimonios afuera de lo que están viviendo adentro, también es de utilidad para la causa en contra de ese régimen. Totalmente de acuerdo, siempre y cuando, Álvaro, se tomen las consideraciones específicas en relación a algunos personajes que, como decís vos, no estén con las manos llenas de sangre o que estén involucrados en temas de corrupción de manera evidente. Porque claro, y también hay, y de repente hay quienes te pueden decir también, ¿ve? Y también tenés que cuidarte que no te infiltren, también hay que tener cuidado con eso, porque la dictadura por supuesto que está empecinada en eso, en saber cómo nos viene a infiltrar en todos los espacios, en todos los niveles donde estemos. También hay que tener cuidado, pero es como bien fácil ponerle la atención a quien viene de allá y saber si trae efectivamente una voluntad, y además exhibirlo. O sea, mostrarlo, andarlo de un lado para otro, claro, denunciando él en primera voz lo que ha andado. O sea, creo que es importante también identificar que hay algunos desertores de la dictadura que pueden venir a quererse esconder después, a que yo no puedo, espérate, si tampoco se trata de eso, hay que venir a dar la batalla contra la dictadura, y eso nos implica correr riesgos a todos. Si hay gente que ha estado corriendo riesgo desde hace años ya contra este régimen y lo seguimos haciendo, hombre, pues también quienes están desertando en este momento con mucha más razón, o sea, tiene probablemente hasta la obligación que demostrarnos también a todos nosotros que viene convencido de que va a lanzarle lo que tenga que hacer para que al final terminar socavando a ese régimen. Creo que hay, por supuesto, hay que tener todas esas cautelas. Sí. Gracias, Álvaro. Doctor Bell. Bueno, yo creo que ha resultado muy útil y espero que para la audiencia también. A mí me ha resultado muy útil esta conversación con ustedes dos, y espero que los que nos han estado escuchando y los que nos escuchan regularmente en este programa, Luis, comprendan que las sugerencias que se han hecho aquí en esta tarde tienen por objeto levantar el espíritu de lucha que existe entre los nicaragüenses, mantener el espíritu de combate que mostraron los nicaragüenses en las calles del país en abril de 2018, que eso no podemos olvidar ni debemos dejar que nadie lo olvide. Es ese mismo pueblo con el cual tenemos que trabajar. son esos mismos nicaragüenses, esas mismas mujeres nicaragüenses las que hoy sufren por haber tenido la actitud digna de respeto a las instituciones, de exigir sus derechos, de pedir de una manera pacífica, ejerciendo su derecho de libre asociación, de libre expresión, masivamente en las calles del país, pedir lo que le corresponde al pueblo por derecho. No pedir una dádiva, no pedir un regalo, no pedir una ayuda de la dictadura, pedir que les reconozcan sus derechos. Y todo lo que hemos dicho aquí, todo lo que hacemos aquí y lo que hacen periodistas como Álvaro Navarro y Luis Galeano y muchos otros periodistas nicaragüenses en el exilio, y los que hacemos los dos o tres que comentamos sobre estos temas, es eso, tratar de mantener vivo ese espíritu de lucha que está en el alma y en el corazón de los nicaragüenses y que no debe de fallecer en ningún momento. Y estoy totalmente de acuerdo, por cierto, con la idea de tender puentes, con la cautela que hay que hacer estas cosas en una situación de guerra, porque estamos en una situación de guerra, aunque no tengamos los fusiles a la mano, porque no los tenemos, ni tenemos dónde conseguirlos, pero estamos en una situación de guerra y tenemos que actuar con cautela. Pero eso no es obstáculo para que tendamos puentes, para que extendamos la mano a los que todavía están a tiempo para salir de ese régimen delincuencial oprobioso que es en definitiva una vergüenza para el país y una vergüenza para todos los que creemos todavía en las libertades fundamentales y en el derecho del pueblo a regir sus destinos. Gracias, doctor Bell. Gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Un abrazo a ambos y hasta la próxima que podamos compartir acá en Enfoques. Listo. Bien, amigos. De esta manera llegamos al final del programa. Creo que ha sido una plática muy sabrosa, con información muy importante, con intercambios y puntos y enfoques, valga la redundancia, valiosos, con sugerencias de parte del doctor Bell, que siempre son bienvenidas, con los comentarios de Álvaro y el enriquecimiento que hay en este fluido diálogo delante de ustedes, ¿no?, alrededor de lo que ha sido noticia en esta semana. Quiero hacer énfasis yo, lógicamente, en que aquí ha venido más de uno a presentarse como Santa Paloma, ¿no? Y teniendo techo de vidrio y teniendo toda una estela de corrupción, estela de delitos, estela de crímenes cometidos en contra del pueblo de Nicaragua, y que de pronto vienen acá y quieren presentarse como supuestos opositores, ¿verdad? Y que son gente en la que se puede confiar y que son personas a las que se les debe abrir las puertas. Y hay otros que tienen un antisandinismo selectivo, ¿no? Es que este me queda bien porque piensa como yo, o hace lo que yo quiero, o dice lo que yo quiero. Y ahí estamos fallando. Porque si vos sos antisandinista para todo. Ya está. No es que te cae bien uno y el otro. No, no, no. Sos antisandinista y sos de derecha, sos así y sos con todo. Todo. Sos izquierda y sos te cae mal la derecha y no cortas nada. No hay espacio para nada de eso. No hay que ser selectivo. O sos o no sos. En los casos que... En el caso de las personas que tienen grupos y que empujan, ¿verdad?, y que dicen que están luchando para que en Nicaragua haya un cambio. Porque eso no demuestra que tenés una consecuencia con lo que decís y con lo que haces. Así que ojo, porque los infiltrados están por todos lados. Hay un trabajo que publicamos más temprano de lo que dijimos ayer sobre cómo el sandinismo ha trabajado con infiltración siempre y le ha dado resultado. Esto no es una excepción. Estos tiempos no son excepciones, por el contrario, hay que estar con los ojos bien abiertos y saber identificar por dónde anda la cosa. Doña Deikel, cerremos Enfoques de este viernes, por favor, con las caricaturas. Arrancamos las caricaturas con Caco. Hoy Caco nos regaló esta. A propósito de las confiscaciones, ay Dios mío, aparece un nicaragüense pensando en Procuraduría General, dice, Intendencia, título de propiedad. Ese pensamiento también está confiscado. Pensamientos confiscados. A propósito del robo, por medio de la ley de los ausentes aplicada de facto. Vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina. Hoy Pedro nos regaló esta. Dice, chorreando. Y lo que chorrea el informe de la dictadura en Naciones Unidas a propósito del examen periódico universal es cinismo, cinismo, chorreando cinismo. Y cerramos con la caricatura de Manuel Guillén. Hoy Manuel nos ha regalado esta. Utilitaristas. Y aparece el mapa de nuestra querida Nicaragua y aparecen el Vetusto y la Patibularia conversando enfrente de un rótulo que dice paisitos de utilidad pública, no, rayemos público, paisitos de utilidad familiar. Sí, le dice el Vetusto a ella, así suena mejor, paisitos de utilidad familiar. Es de ellos, dicen, el país. Hay que seguir peleando contra este par de sátrapas criminales para que su tiempo en el poder se haga más corto definitivamente. Bien, amigos, esperamos, mejor dicho, doña Deikel y yo, que hayan disfrutado de esta edición de Enfoques con Luis Galeano este viernes 18 de octubre del año 2024. Acá, todos los puntos de vista caben. Cuídense y nos encontramos en la próxima. Quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente. Que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes. Y no habrá tal excusa de que fuiste obligado. Forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madres llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes, y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.